Tras meses de lucha, hoy se decide gran parte del destino del planeta Halicarnaso. Los orcos han sido acorralados en torno a su primera conquista en el planeta, la ciudad colmena de Ixar, pero aún se mantienen fuertes ahí, y si no son expulsados de la ciudad colmena, serán un mal endémico en el planeta por muchos siglos. En esta ocasión vamos a jugar una partida a 2000 puntos más una línea X con un cañón quad, lo cual son 2100 puntos, en la que tenemos dos objetivos cada uno. Los orcos han puesto uno ahí y otro aquí, y yo uno ahí y otro entre las rocas, y el despliegue es en diagonal. Hay combate nocturno, y por parte de los orcos tenemos un vehículo zaqueado con un cañonaco, los blitzers, 12 chicos duros con noble en un camión. Aquí tenemos a una unidad de nobles ya conocida y armada hasta los dientes, con un mecánico con una pantalla. Otra de chicos duros, los chicos del decapitador, es igual que la otra unidad. Por aquí tenemos un carro de guerra que contiene a Bump y a sus achicharradores, y una nueva incorporación que son 12 motos. Ah, 6 motos, eso. Por 12 personas. Por aquí está la línea X con el cañón quad Orcuno. Y una unidad de Gretchins que se ha quedado aquí cubriendo el posible despliegue de mi cápsula de desembarco. En reserva queda un bombardero de ataque y una unidad de voladores con Zagrut y otra de Gretchins. Por mi parte tenemos aquí a la unidad de exploración Pente, 5 exploradores con capas y rifles que se han infiltrado ahí un poco. Una escuadra de asalto con lanzallamas y puño de combate, Vindicator. Aquí tenemos a la escuadra Eumenes, que maneja el cañón quad de la línea X. Un Dreadnought Rifleman, el hermano próximo. En este rino va una escuadra de combate de la escuadra Casto, que lleva un rifle de plasma y un puño de combate, y lleva Seleuco, el capitán. Por aquí tenemos unos devastadores con 4 lanzamisiles, la otra escuadra de combate de la escuadra Acasto, y aquí la escuadra Traders en un reino con fusiones, un Land Speeder, y en reserva una cápsula con 7 veteranos con 3 combi o 4 combi fusiones y un puño de combate, y un bibliotecario, que por cierto tengo que tirar los poderes, y un estornutano. Tienen la iniciativa los orcos, pero vamos a ver si se la conseguimos robar. No. Primer turno de Bump el Negro. Clásico avance por todos los flancos. El vehículo saqueado ha sacado un 1. Han apretado el botón que no era y ha avanzado 18 ohms hacia el enemigo, buscando cobertura. Los tres camiones, los blitzer, los nobles y el verdugo, que como siempre es el más avanzado, intentando romper la línea. Boom y su carro de guerra ha buscado cobertura detrás del Manufactorum, y las motos han turbeado acercándose lo más posible al enemigo. Esperaremos, confiamos en el combate nocturno para sobrevivir a este turno. Primer turno de los guanteletes, que han sacado bastante renta de su fase de disparo. Por este lado intentamos destruir el camión que había aquí a disparos y no fue posible, hasta que asalté con la escuadra de asalto y destruí el camión. En la explosión murieron 3 orcos. La primera sangre la conseguí por aquí, destruyendo este camión también, concentrando disparos. Y las motos que se estrenaban han sufrido la clásica... clásico destino de las figuras nuevas, y ya solo queda una después de dispararle con la escuadra Atreides y el Land Speeder. Los veteranos entraron por aquí y capturaron el cañón quad orco,
a disparos mataron a 7 goblins, bueno, 6 goblins y al caporal, y estos se quedaron con un glorioso 4 de moral. Y por aquí asaltamos al vehículo saqueado, pero solo le hicimos un superficial. Así que a ver si ahora vuelven a tocar el botoncito. Segundo turno extraño orco. Empieza la fase de movimiento con un segundo no toques eso de mi cacharro, que está a punto de salir, como vuelva a salir un 1. Mi avión, que habitualmente es una maravilla, intenta lanzar una bomba sobre el Vindicator, pero se estrella contra él y le destruye el cañón de Moliser, muriendo poco después por el disparo del cañón Quad. Por otra parte, los Blitzer estaban aturdidos y no pudieron matar a nadie con su fuego graneado. El verdugo destruyó el transporte de Seleuco matando a un marine en el camino. Intentó retroceder para volverse a esconder, pero se ha quedado con la mitad de la escuadra fuera. ¡Bum! Llegó, gracias al WAG, a cargar contra las dos mitades de la escuadra Atreides, destruyendo una mitad y quedando trabado con la otra mitad, donde quedan dos marines espaciales. Por cierto, el sargento super veterano, super guay, super valiente, huyó del campo de la mesa con una maravillosa tirada de 11. Mientras tanto, la moto, después de intentar acribillar al Land Speeder, decide utilizar un método más expeditivo, carga contra él y le hace un hull point. Y vamos a la parte fundamental. Solo con esto merece la pena la partida. Sí, señores. Los escombreros mataron un veterano de la guardia a tiros. Y el resto, pues ya tuvieron que matarlo los nobles en combate cuerpo a cuerpo. Queda la cápsula aquí molestando, pero reconquisto mi cañón Quad. Vamos a ver cómo aguantamos el siguiente turno de disparo. Turno 2 de los guanteletes, en el que apareció el Storm Talon y disparó con todos los nobles que salvaron como si fueran hijos de Nurgle y no le hice ni una sola herida. Por aquí los exploradores dispararon a los escombreros que quedaban ahí, que huyeron. Por aquí, entre disparos y el asalto de la escuadra Cepheus, destruí a los Blitzers. Y por aquí disparé con lo que pude a los chicos del decapitador, pero solo maté como a 4 o así. La moto murió a disparos del Land Speeder y, aunque maté un achicharrador en combate, los dos marines que quedaban murieron. El hermano próximo disparó al carro, al vehículo saqueado, que con una cobertura por estas rocas salvó las 2 a 5 o 6 que lo habían destruido. Y vamos a ir con el turno 3 de los orcos. No, cuéntanos los escombreros. Te lo dije. Otra vez. ¿Los escombreros murieron a tiros? No murieron. ¿Cómo se merecen? Van a contarle la leyenda de lo que han hecho a sus colegas, chavales. Y a ver el partido de los Gretchen intro 3, por cierto. Tercer turno de los orcos de Bump, en el cual he reconquistado mi objetivo destruyendo la cápsula. Por el flanco izquierdo he destruido en combate cuerpo a cuerpo, porque los lanzallamas no fueron capaces, al Land Speeder. Y boom, ya va suelto, como de costumbre a estas alturas de la partida, avanzando contra el centro del enemigo y destruyendo un rino a su paso. El carro de guerra ha hecho carga acorazada contra la semiescuadra del cañón de plasma sin conseguir gran cosa. Zagrut por fin ha bajado con sus chicos, perdiendo a varios entre el fuego indirecto y la carga suicida, pero destruyendo a los devastadores, intentando buscar cobertura detrás de la colina después de la carga. Y ni mi cacharro, que ha decidido no irse del tablero de juego, ni el meteorito han conseguido caer encima del hermano próximo, por lo que he perdido esa ventaja estratégica. Por otra parte, mi cañón Quad, como de está siendo ya frecuente, no ha conseguido hacer nada a su volador. Nos veremos en el próximo turno si consigo sobrevivir. Tercer turno de los guanteletes. Los exploradores corrieron aquí hacia el objetivo. El Vindicator movió y disparó a los Gretchins, haciendo huir a
matando a uno y haciéndolo subir, pero todavía están dentro del campo. El Stone Talon disparó a Bump y le hizo dos heridas, que ya solo le queda una. Por aquí ha salteado carro de guerra y le hice dos Hull Points y además Limoyne dispara este turno. Por aquí la unidad de asalto fue muy mermada y solo queda Zagrud con una herida, pero aguantó. Y le hicimos un otro Hull Point al vehículo saqueado, así que solo le queda uno. Bueno, cuarto turno de los orcos y efectivamente ya empiezo a desinflarme. Zagrud, asaltando valientemente a la escuadra que tiene el objetivo, ha muerto del clásico tiro en la boca de ese orco en el aguantar y disparar. Mi cacharro por fin ha conseguido hacer una baja, dos, perdón, entre los marines. Y mis nobles han acabado con el Vindicator. Como es mi única unidad de línea que me queda, se van a quedar a proteger mi arsenal. Aunque ahí hay un Goblin que seguro que él solo podría protegerlo. Y por lo demás no he conseguido hacer nada. De hecho, un Locatis con un puño, a ver si lo encuentro. Ese de ahí, que ahora va por mi caudillo, se ha cargado mi carro de guerra. Y un puñetazo. Cuarto turno de los marines y probablemente me toque apretar el culo. Bueno, pues en el turno cuarto de los guanteletes ya por fin han conseguido terminar con la amenaza que suponía el Wag del pérfido Bump. Ya solo pequeñas bandas de orcos quedarán poblando las zonas inhabitables para la humanidad del planeta Arecarnas. Será un virus que costará extirpar durante muchos años, pero de momento no amenazarán el bien del planeta. En este turno, el hermano Próxeno tuvo el honor de acabar con el caudillo, disparos, y el Stone Talon terminó con los achicharradores, por lo cual vamos a dejarlo porque controla otros objetivos y él solo le quedan estos nobles. Buena campaña.